Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Seguimos con el buen Ringworld del amor. Bueno, lo dejamos en el anterior, ¿vale? Estamos donde os dije, ¿vale? Después de hacer las katanas, ¿vale? Salió una. Bueno, no salió una Masterworld, ¿vale? Esta la he comprado aquí. Porque me fijé que si hablamos aquí con los tipos estos, ¿vale? Con los que nos ayudaban en las excursiones, tenemos aquí Bounty Services. Y puedes comprar rare ítems. Entonces aquí me salía la espada, la katana Masterwork. He dicho, pues nada, pues me ahorro hacer una y encima es Masterwork. ¿Qué pasa? Por cierto, estamos en el modo debug. Porque estuve probando la nave. La nave hay que hacerle unas reformas, ¿eh? La nave hay que mandarla al dique. ¿Vale? Hay que hacerle unas reformas por la que la he estado probando en combate, ¿vale? Quería probar si funcionaba y tal. Y hay que meterle más radiadores. El doble de los que tenemos, bueno, así que habrá que hacer por aquí una hilera de radiadores. Pondremos otro por algún lado también. No sé. Pero hay que hacer algo. De hecho, aquí vamos a hacer otra puerta. Vamos a poner. Porque esto cierra en la sala, ¿vale? Aquí vamos a poner dos radiadores. Vamos a poner una puerta y un. Ya lo digo, hay que subir porque explotaba. O sea, explotaba las naves solo por el mero hecho de disparar esto, ¿vale? Me cargué, me atacaron tres naves en la prueba. Una fragata y dos crucerillos pequeños. Los dos crucerillos los reventé. Pero cuando le pegué el cañonazo con esto a la grande que había, que la partí prácticamente por la mitad. Pero empecé a explotar los escudos, porque hacía mucho calor. Eso estaba, explotaron todos los cacharros estos, se rompieron. Se apagó la nave, básicamente, perdí. Pero, o sea, me los cargué, pero GG, ¿vale? Entonces hay que hacerle reformas a la nave, ¿vale? Más cositas. Bueno, la katana que compré ya veis que está bastante rota, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Vamos a entrar a por el boss. ¿Imagináis? ¿Os imagináis que me dejas ejecutarlo de un hit? Bueno, la táctica va a ser invocarle los bichos estos y acercarme a pegarle exclusivamente a él, ¿vale? Va a hacer un focus terrible. Antes de entrar, vamos a activarnos el escudo mágico. Creo que no lo tenía puesto. Ahora sí. Vamos a ver que se nos quite el calor. Y entramos a saco. Le spawneamos esto de la boca para que se líen aguantazos y entro a saco a por él. Y vamos a ver si a melee podemos con él, porque si no, el boss es más imposible de matar. Vale, estamos aquí. A por él. Le invocamos aquí un bar. Y a por él exclusivamente. Me deja ejecutarlo, gente. Dime que le vas a ejecutarte. Dime que lo matas de un giro, por lo menos le quitas la mitad de la vida. Sería espectacular. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Se lo ha clavado? ¡No! ¡Lo ha matado de un hit, tío! Mientras el juicio muere, nos ha dado una habilidad perdida que se llama Ancient Coordinator. Vale. Cuando llegó el descanso del cuerpo mecánico del juez, o del juicio, se llama juicio, el suelo empezó a vibrar más fuerte. Y entonces paró. La última maquinaria en las profundidades del planeta ha parado. Ha terminado. Se ríe lleno de alegría. Sí, las máquinas antiguas se han apagado. El planeta está calentándose de nuevo. Lo hicimos. No vamos a olvidar lo que habéis hecho por el planeta. Nos han dado 4.000 puntos de crédito, de puntos de eso para comprar cositas. Y dudan que sea la última vez que veamos a las máquinas, ¿vale? El planeta está seguro por ahora, pero hay muchas más ruinas por allí. Te diremos si encontramos alguna más. Vale. Vamos, que siguen saliendo cacharros. Gracias. No podemos haberlo hecho sin vosotros. La verdad es que han ayudado bastante. Y nos veremos. Muy bien. Consultante. Vale.
Al matar al coordinador ancestral, deshabilitó el mecanismo responsable del congelamiento del planeta. Se evitó la catástrofe. Pero aún quedan muchos santuarios para ahí fuera. La misión principal es ahora completa, pero esta misión seguirá activa para seguir logueando los templos que vayas encontrando, ¿no? Pues estaría, gente. Pues GG. ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, no lo sé. Espérate. Ah, hay un portal aquí. Vale. Vale, piloto. Amigo. My friend. My son. Estoy construyendo esto. Que nos vamos. ¿Y quién nos ha dado la habilidad esta? Unseen Coordinator. A ver. El caster. Y también otros cuatro colonos son conseguidos el poder de los ancestros del aura este que lleva este. Buah, taquetazos a cinco personajes invencibles. Mientras que el S está vivo. Sin embargo, si hay más de cinco, cada colono que exceda el límite de 5 morirá. Hostia. Para que solo tienes que poner a 4 a su alrededor. Si pones un quinto, muere. Los hunters, Slackly Hunters, no tienen idea. No tienen idea de que sentí algo en las profundidades del planeta. Cuando maté al monstruo mecanoide. Sigue ahí abajo, esperando. Puede que consiga llegar a él mediante algún amplificador. Pero que sea tan poderoso. Ah, sí, el árbol. Pero ¿qué pasa si lo hago? Ni siquiera quiero saberlo. Ah, es momento de algún descansito. De tomarse un descansito. Venga, vámonos. Descansito, gente. Perfecto. Pues ya estaría, gente. Nos hemos pasado la misión de Caravan Adventures. Ha costado la vida, ¿eh? Ha costado. Uf, Dios se ayuda. Hemos dicho que la nave tiene que irse a. Vamos a mandarla. A ver, voy a quitar el DEP. Me lo deja puesto, gente. Para el tema de probar la nave y eso. Se le ha hecho una ejecución, ¿eh? Le ha hecho insta-kill al boss, ¿eh? A ver, eso porque el mod ese estaba bastante roto, la verdad. Pero bueno, yo pensaba que le iba a hacer daño, pero no matarlo, la hostia. Vale, tenemos que ir a la estación. Hacerle una pequeña reparación a la nave. Bueno, reparación no, hay que actualizar. Vamos a esperar a que cargue. Hay que hacerle un ajuste, ¿vale? ¿Qué ajuste vamos a hacer? Pues le vamos a meter 8. Hay que mandar componentes avanzados. Pero bueno, tenemos 200. Hay que mandar un cohete con componentes avanzados, eso sí. 230. O sea, el salto que hemos estado mirando otras cosas han hecho 230. Vamos a mandar 60. ¿Vale? Bien. Vamos a ver, ¿dónde podemos ponerlo? Vamos a hacer lo que hemos dicho. Aquí hay que hacer una puerta. Sí o sí, es inevitable. ¿Dónde van? ¿Vais todos a por eso, en serio? Bueno, ir a donde queráis. Vamos a hacer la pasarela. Aunque lo podía haber metido mejor, pero bueno. Haberlo ajustado. Pero como estaba eso ahí en medio, que no sé dónde viene salido este chenfuel de aquí. Pues bueno. A ver, mis aquí. Vamos a poner el cohete para que se vaya a Sirius. Este que siga echando gasolina.
Y nos vamos. Vale, tenéis que hacer ahí una puerta. Tenéis también que hacer de esto. Vamos a hacer aquí. Es que el problema es que no puedo pasar, ¿sí? Hay que subir esto uno más para arriba. El espacio es una movida. Vale, entonces vosotros podéis hacer aquí otra línea de estos. Y esto lo subimos aquí arriba. Esto lo bajamos. Y como no es simétrico, gente. Como no es simétrico, pues no me sale las cuentas. Pero bueno, aquí cabe otro. Ahora tenemos un enfriador. Lo que yo quiero colocar aquí. Aquí está claro que hay que poner un cacharro de estos, pero uno de estos no, hay que poner uno de los suyos, que son que expulsan cacharro de eso todo el rato, ¿vale? Ah, que no podemos. ¿Qué? Ah, no cabe. Sí, pero aquí sí. Aquí sí nos cabe uno. Pues aquí ponemos uno de los pequeños. Vale, más cositas, cosas que explotaron. Básicamente todos los escudos explotaron, así que hay que poner uno de estos en cada escudo para estar seguros. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? Chiquillo. Coge todo. Te vas en el cohete. El piloto. Te vas en la nave. Bueno, tira millas. ¿Y este? Esa queda fuera de la nave, gente. Y nos hemos dejado, tío, flotando por ahí. ¿Qué cojones? ¿Y cómo sales de aquí? Ya nos hemos dejado. Espera, que este es salvable aún. Bueno, no, porque no tenemos. No sabemos dónde está. Está perdido en el espacio. What? Y por eso hay que cerrar la nave antes, cuando estoy por ahí perdido. Importante. Cerrar la nave para que no se escape ninguno fuera de del cubo. Oh, macho, como no pueda salir de ahí. Y además también se han quedado aquí los... Se han quedado aquí a cero, 2000 de acero. Los que cayeron en la cápsula. Y este que está aquí también, un robot. Pues no. El robot de carga ha muerto. Maravilloso. Sinceramente. Ah, pero en teoría esto está en la estación, ¿no? Entonces lo que está allí es este. Vale. Vale. Podemos ir a buscarlo. Quédate ahí. No tardo mucho. Creo.
Porque lo que creo que es esto, donde están ellos, ¿verdad? Sí. Vale, entiendo. ¿Me vais a construir esto algún día o que os aburrís? Ah, que no hay acero. ¿Cómo que no? De 500. Vale. Pero no se haya bugueado mucho, el tema. Tiene destroyer. Ah, el robot. ¿Qué le puede salvar es este de aquí? Puede ir allí volando, lo recoge y otra vez. O lo deja aquí. Espera, aquí ya está. En serio, ¿podéis construir esto de uno? ¿Cómo que no hay acero, tío? Me lleva este. Vale. Ah, porque está asignado a esto ya, vale. Por eso no hay acero. Ah, entiendo, de esto. Entiendo. Pam, 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 pam. Bueno, ¿vas a cargar la nave o 3 años, no? Vas a tardar. Madre mía, Sirius, ¿eh? El héroe del planeta. Más lento no puede ser. Ah, coño, que estamos en velocidad por uno, soy imbécil. También yo soy un poco imbécil. Un poquito solo. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Hay que mandar también un poquito de plastilgo. De que nos queda tan poco. Lo que tarda la nave en llegar, ¿eh? Está. Aquí. Madre mía. Vale. Y también me he dado cuenta que hay que poner más torretas, ¿eh? Pero claro, poner más torretas, que por cierto está sin disparar desde dentro, no está ya resuelto. Poner más torretas significa poner aún más de estos, porque está el doble de lo que tenemos solo para lo que hay. Pues si pongo más mierda, se va a liar un follón. Es que está mal optimizado el espacio. Aquí nos cabe uno, aquí nos cabe otro, aquí nos caben dos. En medio solo dos. Para quitar estos tres y optimizar un poco de espacio.
pasa. Ya pasamos ahora. Ay, madre mía. Nada, ¿qué ha pasado? Me ha petado, por a ver. Vamos a darle un tiempo. Pim, 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 pim. Pues vale, me ha dado un chungo al meter aquí a. A cero, no sé. Bueno, voy a perder mil de chenfue, pero es que me da igual. Aquí no llegas. Pues no. Vamos a hacer cargar otra vez la nave entera. No te creo. No te creo. Llénalo antes de cargar nada, porque madre mía. Vale, no me ha llegado ya. Súbete piloto otra vez, anda. Que tienes que recoger a alguien, macho. A ver si podemos salvar a este señor. Cohete listo. Y cohete listo, ¿no? Ya, te pongas al oro. Bueno, la ha llenado. Sí. Te pongas a dormir. Santa madre de Dios. Pim 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 pim. Venga, recoge todo. Dun, 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 dun. Caben tres aquí, en fila. Y aquí nos cabe otro de este. Ahora puedes decir que. Ah, no puedes decir que no hay acero, ¿eh? Que nos conocemos. Bueno, tú no cargues las cosas, macho. De verdad. Venga. Vamos. Y dejarlo todo ahí en el suelo. Ven. Ay, también me he fijado que le podemos pedir un núcleo de persona a los tipos de esos, ¿eh? Un persona core de esos. Así que ni tan mal. Vamos a la localización de uno, no uno directamente. Y ahora vas a coger y vas a cargar todo la nave y te vas a subir. Ven, que es para hoy, amigos.
¿Y la nave? Ahí va. Despacito. Tiene que se le caiga desmayado, por favor. Me gusta que uséis el puente. Muy bien. Da como esto. Y dale, vale. Ya, has cargado todo. Qué eficiente. Eficiencia cuando quieres. Venga, tira para base ya. Tanta madre de Cristo. Escúchame. Estamos aquí porque me... Ah, porque, claro, porque son tipos sueltos. Es que queda como si fuera... Es que podemos hacer muchas naves, gente. Le he estado mirando y puedes llevar una nave y luego te puedes hacer naves pequeñitas, ¿sabes? Y van todas juntas como en flota. Es que no lo habéis visto el combate vosotros. Pero bueno, huevo, ¿eh? Van todos juntos, en movimiento, como en flota y disparando y tal. Está bastante chulo. Y por lo que he visto, las naves que me ha sacado en la prueba, que era una fragata y... No, un destructor y dos fragatas, creo que era. Una nave era como esto. Y la grande era pues hasta aquí. Esto. O sea, esto, la nave que nos hemos hecho nosotros es una bestia. Una bestia parda. Esta nave que nos hemos hecho. Y encima no es simétrica, que a lo mejor. Vale. Lo podemos quitarlo de aquí, ponerlo aquí y nos caben otros dos. Y si este lo ponemos aquí arriba y este lo clavamos aquí, nos cabe otro de estos aquí. Y ya rizando mucho el rizo, podemos poner este aquí, este aquí. Este aquí y este lo puedo poner Uy, se me queda un hueco solo para poder poner otro, ¿eh? A ver, es que esto lo puedo poner aquí. Entonces este lo ponemos aquí y nos caben dos más. Y tiene pasito para pasar. Tactics, gente, tactics. Tacticals. Misión. Una infestación de 61 jibes. ¿Qué me estás contando? ¿Qué es tú qué es? Para atraer algún cae dragón. 500 de plastilo, 1000 de. O una espada de. 61 jibes. ¿Qué me estás? A ver, que la vamos a hacer, ¿vale? Vamos a hacerla, ¿vale? La voy a aceptar solo para saber lo que sale de ahí. 61 gigas es una locura. No sé si vosotros tenéis idea de lo que puede salir de ahí, pero vamos a cogerla. Lo sabe Dios. A ver si salen por aquí arriba. Nos echamos una risa. Venga, subir los dos y os meto más. Hostia, que han salido dentro. ¡Oh! ¡Dios, hasta aquí tú!
Madre santísima la que se va a liar. Claro, ya estamos muertos. What? Chamé, que es lo que va a salir de ahí, Dios mío. Madre santi, verás tú. Virgencita de Cristo, reverás. No, está arriba. Que alguien vaya arriba también. Madre mía, no el retorno. Uf. De ahí no pasan, del muro de estos no pasan, de coña. Madre mía, el lag. No me rompes el reactor, cabrones. Estamos muertos. Va a explotar el reactor nuclear, gente. Va a explotar este. Va a romper la consola de control. Hombre, no. Hay que avanzar, ¿eh? Se encerró la habitación ese. Luchar. Avanzás. Uf, la consola del motor, ¿eh? Me lo pone pintar, chaval. Estropicio, macho, en la base.
Madre mía. Vamos así, demuéstralo, que vas a melear a tope. Madre mía, todas las fábricas de robots y todo donde iba a la mierda. Uf. Estos bichos babosos. Bueno, estos para todos los cultivos y todo. Vaya destrozo nos acaban de hacer. Pero literalmente un destrozo. Santa madre del cordero. Uf. 61 infestaciones, gente. Otra vez, hay más alguno vivo por ahí. En un rato se ha encendido, por lo menos. Madre mía. Una mal que me ha empagado, porque si no. Bueno, aquí le vamos a asignar la espada mágica. A este. Debería ser para Cyrus, pero bueno. ¿Te lo puede poner? Es que es un arma para Warcask. A ver si lo lleva su katana mágica. Antes. Venga, a limpiar, que está lleno de mierda. Madre mía. Bueno, reactor por aquí. Vale. Reconstruyamos las conexiones, que creo que están todas bien ya. Aquí no han roto nada. Vale, ¿qué había aquí? La mesa de... Vale, de weapons. La mesa de crafteo. Creo que nada más. Que había una habitación al principio. No noto nada más, ninguna puerta ni nada, ¿no? Vale. Menuda limpieza que tienen que hacer.
Vale, ¿cómo va esto? Ganamos la nave, vamos a guardar en otro sitio por si acaso se me ha bugueado o eso. Porque ya no están allí, ¿vale? ¿Han vuelto del sitio este? Recuerda que nunca vuelvo a centrar una misión de 60 gigas, ¿no? Ya ha vuelto, sí. Abandonar. Y vamos a meter otro de estos por ahí. Ahí de gratis. 3200. Creo que con 3200 no debería explotar. Con lo que tenemos. Madre mía, la que salía en un momento. Santa Madre de Cristo Rey. Voy a limpiar esto. Qué desastre. Aquí hemos perdido. Bueno, esto nos da igual. Pero hemos perdido aquí. Los War Caskets, la fábrica de drones, en principio nada más, principio, limpiar un poco, menos que no han entrado aquí, las turbinas, o si no han entrado las turbinas aquí, GG Wellplay, llega a salir aquí, la infestación, llega a salir aquí, estamos muertos, todos. Explota la base. Porque explotan esto, lo rompen, explota y adiós base. Un cráter nuclear, nos tenemos que mudar a la nave. Hubiera sido espectacular, ¿eh? Ah, bueno, los meto todos, los alejo todo lo más posible, los meto todos en el avión ese. Y hacemos turnos para salir de la nave. Alejo esa nave, alejo, si me da tiempo. Alejo esto aquí. Mando este avión aquí y... Ya lo que dé tiempo salvar. Madre mía. Bueno, vamos recuperando la normalidad poco a poco. Hay que hacer unas sillas, eso sí. Aquí, aquí y aquí. Y aquí estaba el reactor de pruebas, ¿no? Es cierto, aquí estaba el reactor de pruebas. Espera, cancela eso. Y la mesa. Ahí. Y aquí había dos puertas también, ¿eh? Madre mía. Pum, 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 pum.
Pues aquí sí que han hecho un destrozo gordo. Aquí lo que había eran los cacharros de la plantación. Ni hidropónicas. Bueno, que tampoco era necesario porque esto era para el apocalipsis, por si acaso nos pillaba, ¿vale? Nos pillaba el evento del apocalipsis y se quedaba todo helado afuera. Era para sobrevivir, pero bueno. Ahí está. ¿Has cosido todo ya? Vale, este es medio. No, bueno, que hay que gastar otros 6.000 de combustible para despegar ahora. Incluso mejor el juego ahora, ¿eh? Después de haber matado toda la población de bichos de estos, madre mía. Escúchame, ¿cuántas había? 45 más 33 más 42. Madre mía, y los que habrán fundado ya que los han transformado en carne. Primera misión que nos sale en bastante tiempo y madre mía. A ver, nos mató. Está bien, está bien, está chula, me gusta. El pasilleo con los meles, avanzando con los meles, limpiando. Menos mal que hicimos los meles. Ojo. Y a ver, así los es mele, pero es que no tendría que ser mele, gente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quitar una katana. Las habilidades que tiene son de melee. Están muy bien para matar al boss y tal, pero a limpiar esto, tío. Qué horror. La nave está lista para surcar los cielos. Meteros todos dentro, por favor. Vamos a mandar a los azules. Que son... no sé quiénes son. 1, 0, 1, 3, 2 y 4. A ver si me acuerdo. 0, 1, 3, 4 y 2 y no cabe. Estupendo. Lo mandamos a 3. Y en este mandamos a los otros. Era guardrail 2 y Battle Droid 4 3 0 1 y guardrail 2. Guardrail 2 y Battle Droid 4. Que 4 también es mal. Pam, 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 pam. Venga, que va a disparar la nave. Habéis servido bien al emperador.
31. Mejor este sniper. Y te pone la secundaria. Esta es MG. Cara medio. Vale, estamos todos dentro. Está el robot limpiado dentro. Vale, están dentro. Los de carga también. Venga, pues despegue. Bueno, despegue no. Hay que quitar el suelo este. Dos. Hay que quitar esos dos suelos. Ya corre. Tira para adentro. Que despegamos. Otra vez. Le mandamos las cápsulas a la nave, sí. De libres ya, puedes hacer lo que te dé la gana, enchufar las cosas. ¿O qué vais fuera? ¿Qué vais a hacer fuera? Construir un tejado, estupendo. Bueno, construir un tejado. ¿Qué voy a hacer yo? Y esta puerta hay que sellarlas cuando estemos en combate, porque si no se van afuera a reparar cosas mientras que les están disparando misiles, ¿sabes? Lo cual es excelso. Esto, ¿what? What? What? ¿Serio? Me acaba de vacilar el juego. ¿Verdad? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, piloto, vete a buscar a los que están allí perdidos. Corre. ¿Por qué no se pueden juntar las marcas ahí? Vale. Cojonudo. Vale, excelso y maravilloso. Me acabo de ver. La verdad. Bim, 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 bim. Me he montado ya, piloto. Madre mía, piloto es una máquina, ¿eh? Rescatista del equipo. Joder.
orbiting ship, ¿no? ¿Cómo? Pues idiota, ¿no? No, en orbiting ship no estáis. La chaparra. Voy para allá. Se tiene que ir a buscaros. Es que yo ya lo he dicho, eso de mandar gente mientras que estamos volando en las cápsulas, ¿eh? Pero veo que... Pero bueno, el juego ha decidido mandármelos a la Antártida, ¿no? Así que habrá que usar esto. Vamos a uno... Que podemos ir a buscarle directamente con esto, creo. No sé para qué mando a piloto, la verdad. Pero tiene que ser el más lento de todo, ¿no? Venga, voy tú a cancelar que se meta 35 a 4, por favor. Que no estás fuera de la nave yendo despacito. Venga. Creo que tú puedes llegar a ellos. Y volver, ¿verdad? Creo que sí, pero como no me fío. Voy a hacer un guardado así raro. Va a llegar antes que el otro. Sin duda. Ah, qué bien. Estupendo. Ah, ok. Ah, que estaban allí, pero se ha bugueado. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Maravilloso. Sin duda, maravilloso. Pues nada, hemos mandado pilotadas una vuelta por el planeta. ¿Por qué no? ¿Todo esto que hace aquí, tira? No se puede saber. Entonces los avisos salen aquí. No los avisa. Voy a mirar una cosita porque creo que se puede configurar el tema de que te avise. En el Save to Ship, creo, ¿eh? Referencia del combate 2. Se puede poner de paquete avisen de los eventos. Quiere decir, tengo que estar mirando esto, pinchando aquí. Siempre salen aquí como unas cosas, unos eventos. Puedes incluso raidearla a los comerciantes que vienen con las naves. Necesitamos hacerlo para el tema de los motores de salto. Por lo menos a uno habrá que hacerle un ataque.
Y mientras que estamos en el espacio, queda prohibido salir de la nave. Bien. ¿Llega piloto ya a su destino? No, necesita acercar siquiera, ¿no? Ahí va. Bueno, esperad que salga un evento aquí, gente, que puede tardar 20 millones de años. La verdad. Pero me gustaría que vieras el combate, está cojonudo, ¿eh? Está guapardo. Tía de bichos muertos. Madre. Hay un dragón muerto también. Madre. A ver, piloto, hijo. ¿Qué te manda ahí para? Vete de vuelta. Por fin. No sé si tengo que tener alguno aquí, justo. Este supuestamente lo hace solo, ¿no? Los misiles están muy bien, ¿eh? Los misiles son bastante útiles. Bastante útiles. Está todo animado y todo, dispara los misiles volando para allá, el rayo se ve, los cañonazos se ven, luego ves a la otra nave y le ves cómo le pegan en el escudo, le atraviesa, le explota la nave. Está muy guapo el mozo. Guapardo. Bueno, no sé si hay que quedarse quieto. Y moviéndote. Luego los motores se encienden cuando estás en combate si se mueve la nave. Lo que pasa es que tenemos poco combustible. Pregunto, ¿podéis salir por aquí? No, no puede salir. Vale. A esperar a que te salga el evento o que te avise aquí de que. De que tienes algo, pues es la hostia. La verdad. Por eso yo usé la de desarrollo y lo puedes forzar. Probar a ver qué tal era. El tema. Y si vemos que tarda mucho tiempo en salir y no sale porque está igual bugueado, no está actualizado, le exportamos uno y hacemos un combate ahí de naves, gente. Porque ya hemos hecho todo, ya hemos ganado. Faltaría matar a estos, que son nuestros últimos. Que le va que no hemos nuclear la cabeza, ¿vale?
De hecho, tenemos una, se la podemos lanzar ya. ¿Dónde es esta ciudad? Pues despedido de los Yalitor, gente. Se viene su fin. Llegó su hora. Dime que llegas. Sí, llegas, sí. Toma, amigo, disfrútalo. Y voló. Vas a morir antes de que pongas otro cacharro. Mira, están mandando dos colonizadores. O despídete de ellos, amigo. Adiós, Yalior. Fuerza te acompañe. Siempre. Pum. Montarán el asentamiento de así de gratis o desaparecen, ¿no? Han muerto. Me pregunto, ¿podemos ver la base cómo queda después de bomba? Con el sensor de esto. Sería espectacular, ¿eh? Que fuera compatible. Que cargue el cráter nuclear de la base. Se me hace que igual se puede. No creo. Carga un mapa random simplemente. Es decir, yo quedo demasiado bueno. Es cierto. Pues un enemigo menos. Claro, por ejemplo, yo me voy aquí y forzamos un Orbital Trader. No están afiliados con ninguna facción. Entonces, debería salirnos aquí. Debería salir, ¿vale? Que no sale. Para abordarla, pero creo que no nos va a salir. ¿Verdad? Daño. Igual es porque le he forzado yo. Puede ser. No voy a decir que no. Chip Computer Core. ¿Cómo Chip Computer Core? ¿Qué es eso, tesoro? ¿Qué es eso de Chip Computer Core? Núcleo del ordenador.
Computer Core. Ah, que nos hace falta esta movida. Oye, pues espérate, que llamo a esta gente y que me diga dónde hay un cacharro de eso, ¿no? Tenemos puntos de sobra. No me sale la nave de esa gente. Para atacarles. En el modo de desarrollo sí, porque justo estaba yo probando y me salió una nave de estas de comercio y me decía que podía saltarla. Curioso. No, por eso no encontramos nada. Ah, no, que no hay más zonas. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es ir a atacar esto, tío. Esta banderita de aquí. Vale. Pues ya sabemos lo que toca. Robots. A la nave. Que se valía un pollón. Bastante grosso, además. ¿Cuántos sois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Vale, me vais a llevar baterías. Bien. Repair. Vamos a llevar 25. Quinta reparación de 5. Al lío. Achotes. Y por eso sigue sin aparecer en la nave, ¿no? Mi voz en un pollo. Pues en la prueba sí me salió. La verdad. Una pena que salgan tan pocos eventos de este monte. A esto es lo que me sale a mí una flota. Quedan tres naves contra uno. Navies. Navies son armadas. Estas son flotas. Supongo que serán. La probabilidad, digo yo, de que salgan. ¡Bum! Hasta que no ataquemos una nave y le quitemos el motor ese tanque drive ese, no podemos hacer nada. No podemos conseguir nuestro propio. Bien, 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 bien. Había que ir palando fuerte, ¿eh? Y ahí en la cama, el pobre. Que tiene 100, 120
103 años, ¿no? El tipo. Ahí es luchando contra bichos en el espacio. Y encima es un gnomo, ¿eh? Es un gnomo de 103 años. Mira, ha salido un evento, gente. Derelict es como una especie de restos de nave, ¿vale? La crece en Clash Battlecruiser. No responde a las llamadas y parece que está apagado. Puedes esperar más, sí, vamos a investigarlo. Acercarse a investigar el Crescent Battle Pulsar. Ah, le costará un poquito porque tiene que cargar el asunto. Vale. Esto es como una especie de ruinas, ¿no? Que sí, de esta me salieron una antes para las pruebas y eran unos tipos que se estaban disparando dentro de una nave. Y estaba la nave reventadísima, pero tiene escudos y todo. Lo que no sé si le podemos disparar. ¿Hay que acercarse o qué? Es más, creo que podemos atraer creo que la grúa esa que tenemos, podemos coger el cacharro este y traerlo aquí a nuestro mapa. Míralo, aquí está. Hostia. Escúchame. Estoy lleno de gente. Marines. Pero ¿viste cómo tiene esto de... de movidas? Vosotros de momento vais a ir aquí. Y mucho cuidado con lo que puede ser eso, ¿vale? Vamos a traerlo aquí. Dice algo que va a capturar y destruir el bridge. Ah, vale, hay que destruir el puente. Un puente, o sea que hay que asaltarlo. ¿Estás diciendo en serio? ¿Y cómo me acerco yo a esa nave? Vamos invisible. ¿16 horas? Hay que asaltarlo con los... no jodas, hay que asaltarlo con esto. No podemos aparecer ahí en su puta cara. Gracias a Burning Party, un poquito de map. ¿Le podemos disparar con un cañoncito rico? No. Es que, claro, 16 horas no da tiempo a ir y volver, ¿eh? Aquí no nos cabe casi nadie. Si tuviéramos la nave del SRTS aquí, sí. Pero con esta nave no. ¿Cuánta gente cabe aquí? Bueno, aquí sí caben. Aquí igual caben los gordos. Caben los gordos con un par de pequeñitos. Para asegurar. Llevaros plutonio de este. Aunque creo que allí hay, ¿eh? Allí hay. Bueno, espérate un segundito. Vamos a cargar a estos, pero nos vamos a llevar baterías. 30. A ver si. Vosotros podéis ir yendo ya a la masacre.
Vamos a entrarles. Se piran, ¿eh? Voy a entrarles por aquí. Esto no tiene arma, está activo aún, ¿eh? Entrarles por aquí. Horas a la movida, me vale. Se están pirando al espacio. Ah, pues nada, pues si queréis ir de la nave, yo feliz, me la quedo. Bueno, me la quedo, la de guaz. Le vamos a desguazar, pero bien. Bueno, aterrizo encima, chaval. Apúntalo. Anda, yo eso no lo tengo. Espera, espera. Ese depósito lo tengo yo. Lleva la hostia. Si es que aquí hay cacharros más grandes para quitar el bueno. Que no había visto yo esto. Que romper el muelle, romper el centro de mando. ¿Dónde puedes tener el centro de mando? Construcción. Hay que buscar el centro de control. Capacitor array. Centro de mando. ¿Dónde tienes el centro de mando? Que dice que está activo. Pum 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 pum. Tiene nave y todo, ¿eh? De buscar la consola de mando o que tienen el núcleo de la persona este. ¿Cómo es? Chip computer core. Vale, es esto. Hay que buscar el núcleo del ordenador. Pedazo nave también, te lo digo. Tiene aquí un arma. Tiene aquí un arma espinal. Eso es un cañón. Y aquí tendrá otro. Mira todos los cabafitos que tiene. Igualito que el mío. Pero ¿dónde tienes la IA? Yo necesito saber dónde tienes la IA, macho. ¿Dónde tienes el ordenador? Que no lo veo, no sé si lo tiene realmente, ¿eh? Me está vacilando el juego. No sé a qué punto me está punto vacilando. De que no lo veo. Ah, vale, aquí están los mandos, las consolas tácticas. Ahí está. Vale, no tienen ordenador, tienen eso, mierda. Vale, vamos para allá. Hola, venimos a regalaros algo. ¿Qué tal? Vale, hasta que no se piren los tipos estos que están por ahí flotando, no puedo matar nada con ellos.
Claro, ¿podemos claimear o tengo que matar a todos los que están heridos? Para asegurarnos, vamos a matar a todos los que están aquí quejándose de la muerte. De algún convaleciente. Premiamos. Pasado de control. Ya entonces yo puedo clemear en la nave. Supuestamente. El delito este. Me ponía antes la opción de clemearlo. Igual hace falta tener un tipo puesto ahí. Claim Rex. Captura de estudio Bridge. Ah, que tiene más. Es mío, ya, amigo. En principio. Claro, si no tiene energía, es como si nos comemos la mierda. Pues lo destruyo. Nos ahorramos. Ah, ya. Podemos clemear el cacharro desde que se estampe, por favor. Este bridge. Este bridge, ¿qué dices? Entiendo. Estoy de bridge. O sea que tiene algo más por ahí escondido, un núcleo o algo. Que soy incapaz de ver. Por algún lado tiene una mesa de un cacharro de mando. Bueno, pues arramble con lo que podamos. Si no nos podemos llevar la nave, pues ¿cómo la poder hacer? Bueno, llevarnos la nave, sino que. A ver. No me dejes. Vaya. A ver si podemos, pero. Not an out, salvaje en base. ¿Y eso qué coño es, tío? Hay que construir más de estos. Que es demasiado grande, ¿no? No tengo espacio para poner esto, tío. Es demasiado grande, pues vaya. Mi gozo en un pozo. Es una nave demasiado grande. Te la partimos, me puedo llevar un trozo aunque sea este frontal. Porque por aquí no está pasando la energía, ¿vale? No hay más. Bueno, por ejemplo, yo me puedo llevar. El trocito este que está suelto. Este me lo puedo traer, vale. Es que está pasando. ¿De quién huyes?
No sé de quién huye, pero mejor moverse. Me llevo ese trozo de nave y pista. Lleva los torpedos, la medicina, los componentes, un poco más. Componente, la medicina y los cohetes. Curso. Pero de kiwis. Ah, las torretas. No pasa nada, las que miramos todas. Ah, ¿tú qué problema? Ah, vale, han llegado. Vale. Qué susto. Vale, ¿podéis traerme este trozo? Sí. Aquí cerquita. Al menos cerquita. A trocito, la nave es a trocito, gente. Dátela. Vamos, chicos, más rápido. No sé dónde está sacando la energía, ¿eh? Ah, de estos tres reactores. Tiene 9 horas para subirnos a la nave, pero bueno. A cargar eso ya con estos torpedos que nos hacen falta. Robando, ¿sabes? Como fucking dioses. Voy a coger más de uno cada uno también, ¿eh? No creo que vaya a ser niar. Y nada, por el estilo. Bueno, te encuentras con esta nave y te fulmina. A mí me fulmina esta nave. Bueno, aquí vamos a empezar con el desguace. Desguazarme esto. Bien desguazado. Todo. Thank you.
Era de watercolor. Chavales. Es vuestra. Es vuestro trabajo. ¿Esto es qué? ¿Subís la nave ya o mañana por andar? Lo gusta. Que se va a estrellar la nave esa. Pisora, vamos, vamos. Agua explotó. No sé muy bien el qué, pero agua explotó. ¿Qué hacéis? Joder, macho, qué puto retrasado son, joder. Mira, subíos, ya está. No dé más vueltas a la cosa. Que os subáis a la nave, tío, que sois idiotas, ¿qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? Madre, mi inventario, ¿dónde vais? No, no. No, que os subáis a la nave. Me dejéis de hacer el imbécil. Venga ya. Pero. Venga, déjate de hacer el imbécil. Déjate de ser imbécil. Que siempre estamos con lo mismo, juego del demonio. ¿Qué estás haciendo? ¿Que morís? Era porque no tenía techo, tío. Pues el techo nos tapaba, no me dejaba despegar. Perdió el luto, pero bueno, da igual. Hemos perdido el loot. ¿Y si yo ahora cojo, me puedo traer ese trozo? Hubiera sido bastante guapo, la verdad. No, muy bien, porque sigue sonando la alarma, la verdad. Alguna torreta de estas no es mía, ¿no? Más probable, efectivamente. Está rayando. No me suenes una vez, me sirves. Gracias. Y se va a ir al carajo esa nave. Bueno, vamos a ver. Split. Metemos a estos dos, a estos tres. Entráis. Y esto lo vamos a dejar para el siguiente, gente. Vamos a guardar. Y en el siguiente haremos esto. Que lo de la nave ha sido un poco desastre. Pero bueno. Podemos utilizar la nave aquí, ¿no? O sea, esto tiene escudo y todo, ¿eh? What the fuck. Tendrá armas. Que es lo peligroso. Deep phones. Aquí está para que te hagas una nave inicial. Una nave base. ¿Lo puedo entrar? Ah,
sí. Pues vamos a desmontar al tipo. Nos atacan. Bueno, nos acaban. Nos atacaban los mecanoides. En un principio. Nos atacabas. Ay, Dios. ¿Qué son dragones? ¿Un Manhunter pack de dragones, tú? ¿Me estás contando, pavo? Eso es una locura lo que me estás contando. Que ni con el dracañón este la reventamos, ¿eh? Se viene F de base. A ver, buscarme al robot. Por Dios. Buscarme al robot. Cierra la puerta. Doy de uno, cierra la puerta. Nada, desgraciado. Ahí. Uy, esto valía un pollón. Que esos dragones no disparan, ¿eh? Uf. Con el robot de mando, aquí está. ¿Te puedo quedar la nave? Si me la puedo quedar. Piloto, te vas para allá a la base tú con la nave esta. Mira, carajo, ¿eh? Y me llevo esta al espacio, me la desmontamos. Ship detected. Partisan class fragate. Uy, piratas. Son piratas. Ya te lo digo yo. Ahí vamos, al espacio. Espero que el piloto se haya bajado. Y no hemos perdido la nave. Sí, se ha bajado. Uf. Y casi, casi muere. Casi, casi muere. ¿Qué está pasando? Aquí viene otra nave. A dar por saco. Podemos desmontar 50 partes anclas privadas. Uff, es que me va a reventar, eh. Me van a defenestrar fuerte. No es que estamos aquí desmontando la nave, vamos a ver. Bueno, gente, vamos a dejar por aquí.
Y esto, he dicho que vamos a hacer lo otro al día siguiente, pero no. Al final hemos acabado haciendo ahora, así que me viene ya. En el siguiente, más. Seguimos con las aventuras espaciales. Madre mía. No nos cabe el ludo. Vale, vamos a hacer. Va a ser. Ah, no podemos. Ah. Esto hay que rotarlo, macho. Hombre, si nos atacan somos dos naves contra uno, pero esto es una basura. Lo que yo quiero es desmontar el núcleo. ¿Qué está haciendo? Building roof, madre mía, bueno, building roof de los cojones. Ok. Voy a guardar. Además. Y nada, gente, en el siguiente seguimos desguazando la nave esa, que tiene recursos para parar un tren de mercancías. Y esta otra, pues. Bueno. Digamos que no está mal. Como segunda nave, la verdad. Algo podrá hacer. En fin. En el siguiente nos vemos. Ya sabéis, tenéis mi canal de Twitch donde hago directos de Skyrim ahora mismo y de Zomboid, ¿vale? Los directos de los lunes y los miércoles los he cambiado a las 9 y media a 10, ¿vale? Para que la gente tenga más tiempo. Y nada, gente, mismo canal, Asilo24, Twitter también, like y suscribiros, y nos vemos en el siguiente. Adiós.